Aquí de regreso, la primera comisión de gobernación de la comisión permanente ya aprobó con 12 votos a favor, uno en contra y uno de abstención, el dictamen para convocar un periodo extraordinario de sesiones. Para que nos explique qué acordó esta primera comisión que ella preside, me acompaña la presidenta de esta comisión, la senadora por Morena, Ana Lilia Rivera Rivera. Ana Lilia, buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Muchas gracias. Buenas tardes. La gente ya no sabía si iba a haber esta sesión, este periodo extraordinario. Ya se aprobó por la comisión de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que procede? En este momento estamos en la discusión del dictamen en el pleno. Ya se aprobó el dictamen en lo general y ahorita estamos en la discusión de reservas para que sea discutido en lo particular. Una vez que termine la discusión, será aprobado ya de manera formal este periodo extraordinario que será el día de mañana para ambas cámaras, diputados y senadores. Ya, ¿y qué asuntos van a tratarse en este periodo extraordinario? Por ser dos cámaras con facultades constitucionales en algunos aspectos distintas, se convocará a la Cámara de Diputados para que se ratifique el nombramiento del secretario de Hacienda y Crédito Público, toda vez que es una situación ya de urgente necesidad, pues el secretario de Hacienda necesita tener acreditada su firma diario. Entonces, esta es una facultad que le corresponde a diputados, lo van mañana a ratificar, y los senadores estaremos ratificando el nombramiento del secretario de la Función Pública también. La Cámara de Diputados será Cámara de Origen para discutir el dictamen que modificará el transitorio primero de la ley que aprobamos en materia laboral, en materia de subcontratación, a efecto de ampliar el plazo para que entre en función. Esa es la idea, la intención, y después pasará a Cámara de Senadores mañana mismo, después de que sea aprobado por Cámara de Diputados, para que mañana sea aprobada la ampliación de esta prórroga. ¿Durante cuánto piensan ampliar la prórroga? Porque sé que hay dos propuestas, una del PAN y la que parece que se va a aprobar. Como es Cámara de Origen, la de diputados, ellos sabrán el día de mañana cuál es el dictamen que finalmente logran consensuar con las fuerzas políticas. Nosotros vamos a ser Cámara Revisora, pero sí tenemos nosotros la claridad, los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, que la ampliación sería solo por un mes. Ana Lilia, los panistas se quejan de que se excluyó de este periodo extraordinario quitarle el fuero a los diputados Benjamín Huerta, acusado de abuso sexual en menores, y a Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué no se incluyó? Sí, miren, durante los últimos días tuvimos una discusión muy enfrascada para que se autorizara un periodo extraordinario que facultara a la Cámara de Diputados a iniciar los juicios de procedencia en contra de dos diputados y un servidor público, un funcionario del Estado de Morelos. Eso nos entrampó de tal manera que no podíamos sacar otros temas que venían dentro del dictamen, y nosotros decidimos dividirlo. Sí va a haber una sesión extraordinaria para que se pueda votar el periodo de la Cámara de Diputados que lleve al juicio de procedencia a estas personas. Hoy se presentó ya también la iniciativa. La semana que entra estaremos sesionando para autorizar a la Cámara de Diputados su periodo extraordinario, pero ya únicamente para ese fin. Y ya habremos sacado hoy los asuntos que no entrampan en este juego de discursos de todas las fuerzas políticas que dicen estar a favor de luchar contra la impunidad, pero que a la hora de votar se convierte solo un discurso. Entonces separamos los asuntos y sí se va a votar ese periodo extraordinario la próxima semana. O sea, que el periodo extraordinario inmediato es aprobar nombramiento de dos miembros del gabinete del presidente, siendo sumamente importante la del secretario de Hacienda, porque él todavía no tiene la representación legal del gobierno mexicano a través de la secretaría que está dirigiendo. Así es. Entonces, estamos sacando lo que urge, y el otro asunto que también es importante lo estaremos ya tratando de manera solamente y exclusivamente para ese asunto la próxima semana.
O sea, que la próxima semana será el tema de los desafueros de dos diputados federales. Y lo que muchos dicen, un desafuero que no procede por tratarse de un funcionario estatal, de lo que es el fiscal general de Morelos. Bueno, la Constitución dice que hay estados que sí otorgan a funcionarios de órganos autónomos fuero. Entonces, en el caso de Morelos, tendríamos que revisar la Constitución local, porque no propiamente puede ser que no lo tenga. Constitucionalmente, los representantes populares están bañados de este poder, pero hay estados que también les conceden esas garantías a otros servidores públicos. Tengo entendido que sí es un organismo. Tengo entendido que sí es un organismo constitucional autónomo para el gobierno y según la Constitución de Morelos, pero no importa, esa va a ser parte de la discusión. Así es, eso también lo estaremos discutiendo la próxima semana, una vez que hayamos salvado esto. Lo que más urge, ¿no? Tomarle la protesta ya al secretario de Hacienda y Crédito Público. Vaya que urge, pues muy muy bien. Bueno, qué bueno que dicen que para la semana que entra sigue lo demás, porque había esta idea que proponían los opositores de que ustedes no querían manejar el tema de los dos diputados. Queda claro que sí lo van a manejar, no. y esperamos la semana que entra. Ana Lilia, mil gracias. Gracias, pero antes de irnos quiero comentarles, lo que no se vale es que condicionen el voto para que se pueda llevar el extraordinario en diputados y llevar a estos personajes a un juicio de procedencia a cambio de que se autorice la ampliación que ellos quieran para el tema de la subcontratación. El chantaje es lo que no se vale. Por eso estamos separando los dictámenes, y que quede pura y únicamente la discusión que viene en el asunto que hoy concentra, pues más que nada, la politiquería. Hagamos lo me que queda claro, pero así. Me queda claro, pero entre políticos así ocurren las cosas. Ana Lilia, mil gracias. 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 Hasta luego. Ana Lilia Rivera Rivera es diputada, es senadora por el partido Morena, presidenta de la primera comisión que hoy aprobó este periodo extraordinario, y la siguiente semana aprobará un segundo periodo extraordinario. A ver, comentarios, Bernardino, de Eduardo, Guillermo, Félix. Pues sí, efectivamente, Eduardo, para eso está convocándose. Creo que es importante entender que ahorita los diputados y senadores no están en un periodo ordinario de sesiones, porque mucha gente se ha de preguntar por qué un periodo extraordinario. Bueno, son convocados para temas muy específicos que ya ha explicado la legisladora. Porque el próximo periodo ordinario empezará el 1 de septiembre con una nueva Cámara de Diputados, así de fácil, ¿no? Así es, efectivamente. Félix. A mí me llama la atención cuando tú mencionas que así le hacen los políticos, y efectivamente, cuando quien hoy es mayoría era oposición, pues hacía lo mismo, ¿no? Decía, no, yo no hago esto hasta que tú hagas aquello. Pero así es, ¿cuál es el...? Digo, el pero eso ocurre en todos los órganos legislativos del universo. Pero ¿sabes qué? Aquí el tema es que sepan negociar para que las cosas caminen, porque de eso es la política, de eso se trata. Bueno, se negoció y ahí está el asunto, ya hay periodo. Yo creo que no hay que asustarnos, yo creo que la senadora es muy en su papel, el chantaje, pero cuando ellos son minoría, pues hacen lo mismo. Así es la política. Así es. Acuérdate que hay un viejo dicho que si hacer leyes es tan sucio como hacer salchichas. y tienes que tener un estómago que aguante cualquier asco para estar de legislador. Eso es un dicho muy antiguo. Eduardo Sodi. Pues yo pienso que es muy acertado que se reúna para la ratificación del secretario de Hacienda. Claro. Porque sí van a venir una gran cantidad de litigios y de oposiciones a todos los actos que éste hiciera, y a la interpretación de si por el hecho del nombramiento del Ejecutivo ya tenía la representación o no, o se necesitaba la ratificación, y si esta ratificación hubiera tenido efectos hacia atrás. En fin, qué bueno que lo van a solventar. Ojalá que no armen un lío para la ratificación de Rogelio Ramírez de la O, porque tirios y troyanos hablan bien de él como un economista reconocido y de prestigio, hecho perfectamente bien para el cargo. Entonces, ojalá que la politiquería no vuelva a imperar en un asunto que debería ser de rutina. Pero bueno, ya estamos viendo la politiquería en tantos congresos y parlamentos del mundo, que cada día más polarizados, que no debe asustarnos nada. Ahí está el asunto. Guillermo.
pues ojalá que puedan atender las cosas, sobre todo que son importantes. Este tema de Hacienda realmente no cabe en la mente que un secretario tan importante no sea ratificado o pase tiempo en el, porque ya está de alguna forma en el cargo. No, ya está, ya lleva más de una semana ahí en el despacho. Y lo van a ratificar. Y la otra, que arregle el asunto de los otros legisladores que tienen una dudosa actividad extracurricular, ¿no? Bueno, ya, para eso me parece que la semana que entra les dan crán. Lo que sí estoy enterado, porque he hablado con abogados de Morelos, es que la Constitución lo reconoce al fiscal como titular de un órgano constitucional autónomo del Estado. No lo puede tocar el Congreso General de la República. Ahí se va a tener que amolar el goleador de Cuauhtémoc Blanco, porque su bronca es personal. Entonces, Cuauhtémoc Blanco trae su bronca personal que no puede resolver en Morelos, pero la bronca a la Ciudad de México y al Congreso Federal. Por favor, más madurez, que aprenda a gobernar, que lea la Constitución de su estado, para empezar.